Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy estamos en la mitad de una feria de belleza que es muy popular en toda la ciudad y estamos con Joan Marín. Joan Marín nos va a contar un poco de lo que significa el tema de las tendencias para el pelo, lo que está pasando en cuestión de estilismo. Joan, bienvenido. Ah, hola, ¿cómo están? Mira, es que ahorita están deshidratando mucho los cabellos con químicos agresivos, formoles, y nosotros le estamos devolviendo el agua al cabello para que pueda resistir procesos químicos, mar, polución, piscina, y se adapte fácilmente al medio ambiente. Pero, ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasa con la contaminación y el pelo y todo eso? ¿Eso penetra hasta ese punto? Claro, es que mira, al estar el cabello sin agua, él no se adapta en climas cálidos, se pone más poroso, más seco, no retiene agua y por consiguiente el cabello se extiende a esponjar y generar mucho frizz. Y la gente quiere ahorita tener su cabello muy sano y muy brillante. ¿Cuáles serán los secretos para mantener el pelo en buenas condiciones? Pues los secretos siempre es tener una muy buena crema hidratante en la estructura, porque lo que son las polución, el sol, los rayos UV, incluso las cámaras, las luces de las cámaras también generan esa deshidratación para que el cabello pueda retener muchísimo más agua. ¿Qué significan los eventos dedicados a esto, a la belleza? Ah, ¿qué significa? Pues mira, realmente esa preocupación por la cual la mujer siempre pueda transmitir y comunicar a través de su cabello y tener una estructura muy bella, y por eso hay tanto están ahorita logrando así como retener más agua y más nutrientes en la estructura. ¿Cuál podemos decir que es su estilo? ¿Cuál es su estilo? Ay, mi estilo. Mi estilo, como dicen todos, es con mucho flow. Y ahorita pues la tendencia pues un poco más urbana y más fresca. Bueno, sus redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? Tuan Gardens oficial es la página y Johan Marín 89, ahí me pueden encontrar. Bueno, pues muchas gracias y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ven.